Amigos, y hoy tenemos muchas novedades en cuanto al mundo de las telenovelas y vamos a entrar en materia porque no se imaginan los detallitos que nos tiene, como siempre, nuestro escritor Moisés González. Hola, Moisés, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, pues gracias. Una semana más, toca hablar de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, que como sabes es la nueva producción estelar de Televisa que va a protagonizar Ariadne Díaz. Te cuento que este protagónico va a suponer todo un reto para la actriz. ¿Y por qué digo esto? Porque además de actuar en esta historia, la actriz también va a tener que cantar, ya que su personaje es una cantante de música regional mexicana. Oye, Moisés, pero Ariadne no es cantante, ¿no? No, sabía que me harías esa pregunta, Carolina. No, efectivamente, Ariadne no es cantante, de hecho, nunca ha cantado de manera profesional, pero digamos, sí que alguna que otra vez ha entonado alguna canción para sus fans a través de las redes sociales y demás, y la verdad es que no lo hace nada mal. De hecho, hay un vídeo de ella en internet que te recomiendo que lo veas porque te va a sorprender muchísimo de la forma en la que canta Ariadne. La verdad que tiene una voz muy bonita, con mucha fuerza y sobre todo con mucho sentimiento. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que acaban por llorar. Claro que ahora cambiamos un poquito de tema. No sé si recuerdas, Carolina, que hace aproximadamente 2 semanas, más o menos, hablamos de que Renata Nomni y Pablo Lai van a protagonizar la nueva producción de Televisa, que hasta ahora lleva como título tentativo La Bella Lola. Pues bien, ese melodrama ya tiene villana. ¿Y a que no adivinas quién es? Bueno. La encargada de hacer maldades en esta historia no es otra que Laura Carmine, a quien, por cierto, vimos recientemente la telenovela Vino el amor como esposa de Gabriel Soto. La actriz está feliz de poder dar vida a este personaje, ya que si bien va a realizar villanías a lo largo de la telenovela, pues también nos hará reír mucho, ya que se trata pues de una villana muy divertida. Ay, yo me imagino que esto va a estar súper, súper divertido, de sobre todo verla en este papel. Muy bien, y cuéntanos. Exacto. Entonces, ¿con qué terminamos hoy? Bueno, pues hoy terminamos con una súper noticia, Carolina, y es que la esperadísima telenovela La Doña, que como sabes protagoniza Araceli Arámbula, ya tiene fecha de estreno. El melodrama comenzará a transmitirse por fin, apunta bien la fecha, Carolina, el martes 29 de noviembre a las 9 de la noche, hora del este, obviamente por Telemundo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos a tan solo 3 semanas más o menos de comenzar a disfrutar de esta historia. Una historia que la verdad a mí se me antoja muchísimo y no sabes las ganas que tengo ya de ver en acción a Araceli convertida en la doña. Pero por supuesto, y hay mucha expectación por ver cómo será esta nueva versión de Doña Bárbara, ¿no? Y sobre todo que ahora viene tan pronto. Así es, a ver cómo se desenvuelve Araceli en este personaje que interpretó pues hace apenas 8 años Edith González de manera magistral. Aunque por las imágenes que hemos podido ver a través de los diferentes promocionales, la verdad es que la actuación de Araceli pues promete muchísimo. Yo estoy segurísimo de que logrará enamorarnos al igual que en su día lo hizo Edith. Pero por supuesto y sobre todo Araceli Arámbula, que es tan, tan querida. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por traernos estos detalles. Nos vemos la próxima semana. A ti, hasta la próxima semana, Carolina.